Hola, soy Fernando Bonilla y esto es Tres y Fuera. Entre 2018 y 2022, el INE ha solicitado 81.358.5 millones de pesos, casi el doble del presupuesto de la UNAM para este año. El INE tiene, para 2022, un presupuesto general de 18.827 millones y para el año entrante pide 14.437 millones para gastos, más 4.000 millones como cantidad precautoria por si le toca organizar una consulta ciudadana. Pero, ¿en qué se va esa cascada de dinero? Al menos, la mitad de todo eso sirve para fondear sueldos, para una plantilla de alrededor de 18.000 empleados. Pues claro que tenemos que cobrar bien. Ir a cenar con nuestro cuate Alito no es barato. Y además, es muy desgastante estar censurando a los tuiteros. El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, declaró que fue blanco de intimidaciones y amenazas por parte del gobierno de Felipe Calderón, luego de que en 2012 presentó un proyecto de amparo para liberar a Florence Cassés, detenida en diciembre de 2005 por un secuestro que resultó ser un montaje. Ay, pues yo ya me aventé enterito el mentado documental este de Netflix y está tremendo. Porque miren, aquí lo grave no es que Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino pues hayan torturado, inventado culpables, manipulado las pruebas, creado un montaje con la ayuda de la televisión. ¡No! Lo tremendo aquí es que Florence es europea, carambas. No, a ver, nosotros somos el hombre blanco. Es normal que este tipo de cosas le suceda al peladaje, pero a nosotros, ¡Virgen Santa! El presidente López Obrador aseguró que antes de que termine su sexenio, buscará poner candados legales a cualquier intento de privatización futura de la Comisión Federal de Electricidad. Lo que no sabe es que desde la iniciativa privada estamos trabajando muy duro para privatizar al Poder Judicial. A ver si ellos nos ayudan como cerrajeros contra esos candados. Soy Fernando Bonilla y esto fue Tres y Fuera.